nombre es José Luis Zule. Y pues todos me llaman Luis, Luis Zul o Luis Zule. Mi papá es el que realmente dibujaba, yo veía que dibujaba mucho. Y entonces yo, desde muy pequeño, pues ya tenía la noción de dibujar. Y prácticamente no puedo señalar un momento exacto, pero sí, desde que tengo razón, primeros trazos. Y me refiero a la primera, ¿cómo podría decirlo? O sea, me indució a que me gustara. O sea, porque yo veía cómo él dibujaba, y yo le imitaba. Actualmente me dedico a la fabricación de esculturas en unicel y en fibra de vidrio, ya sea de todo tipo, comercial o artístico. Estudié artes plásticas por 4 años en Bellas Artes en Mérida. Los maestros que más fueron, ¿cómo podría decirse? Que fueron más que yo pude absorber más cosas de ellos, fueron algunos maestros de pintura, de dibujo y escultura, que bueno, uno de los más importantes fue de escultura, que fue Rosendo López, que él me indujo, o sea, me indujo más hasta esa parte de donde estoy ahora. O sea, en la escultura, que es unicel, en fibra de vidrio. Pero, o sea, el maestro se encuentra en dibujo, el maestro Cham, que me dio dibujo artístico, claro oscuro, en pintura, y diferentes técnicas, que es el maestro KM. Igual me gustó mucho su clase, aprendí mucho de su clase. De otros que además no recuerdo bien sus nombres, pero sí, ahí aprendí muchas cosas que aplico actualmente. Prácticamente, o sea, eso, sí, o sea, siempre me ha gustado mucho el realismo. Entonces, bueno, en la actualidad existen muchos, casi infinidad de pintores que utilizan mucho el realismo, ¿no? Pero sí, uno que me gustó mucho, y su estilo realista y surrealista al mismo tiempo, ¿no? O sea, que fue Dalí. Dalí es surrealista. Pero su técnica, su dibujo es muy bueno. Entonces tiene mucha práctica. O sea, prácticamente estás viendo como que es sea una edición fotográfica, ¿no? Casi sus pinturas. Entonces por eso me atrae. Me inspiró mucho más ese artista en especial. Aquí en el taller hacemos todo tipo de esculturas y escenografías también. Estamos al principio empezamos con esculturas básicas, personajes, figuras pequeñas que no sobrepasaban los 2 metros, pero ya con el taller ya establecido, pues ya nos aventamos a hacer cosas más grandes, ya son los carros alegóricos, escenografías para escenarios, stands custom para expos. Ya prácticamente abarcamos más y figuras más grandes, que es lo que actualmente lo que estamos buscando, proyectos más gigantes, porque nos gusta hacer cosas grandes. Han sido muchas empresas
y generalmente a las empresas de decoraciones, de fiestas, que se utilizan, que hacen eventos aquí en Mérida y hasta fuera del estado. Han sido varias que nos compran todo lo que fabricamos, está por encargo, todas las estructuras de personajes, diseñamos bags escenográficos, ya sea de castillos, ya para bodas, 15 años, entre otras cosas. Sí, para estamos igual muy metidos para los carros alegóricos, que es para el carnaval de Mérida, igual el Progreso, pues prácticamente nos buscan porque tenemos la experiencia y la calidad, y nosotros somos un taller completo porque estamos desde el diseño hasta la fabricación, hasta la logística. Entonces, realmente ofrecemos casi un servicio completo. Y sí, o sea, aquí en el taller todas las personas, al ver nuestro trabajo luego nos sentimos orgullosos de lo que hacemos y se refleja, ¿no? Y por eso nos buscan. Actualmente tenemos fijos, somos 6 personas. Ahorita, los que somos, las cabezas que dirigimos somos yo y mi socio, que es mi hermano, Fernando. Somos 2 y tenemos a 2 personas que son los que ya aprendieron más o menos. Son como unos coordinadores, ¿no?, que dirigen a las demás gentes que a veces son nuevas. Generalmente siempre giramos un poco de gente porque a veces caen proyectos más grandes y requerimos más gente y contratamos, subcontratamos también. Pero cuando ya se termina ese proyecto, pues obviamente regresamos a la normalidad con la poca gente que tenemos. ¿Cómo surgió? Surgió desde que trabajaba con el escultor Rosendo López. Siempre hemos trabajado, yo desde que entré en Bellas Artes, el maestro el escultor Luciano López me llamó para que yo trabajara con él, porque vio que yo tenía una habilidad de dibujo, ¿no? Entonces yo empecé a aprender lo que él hacía, o sea, prácticamente el modelado, la escultura. Y ya de ahí teníamos proyectos grandes igual. Y entonces él me pidió si yo podía conseguir una persona que tuviese la habilidad y igual el compromiso y prácticamente ¿cómo podría decirse? Que congeniara conmigo para poder realizar eso. Entonces ya yo le recomendé a mi hermano. Y fue desde ese entonces que empezamos a trabajar, o sea, los 3. O sea, el escultor, yo y mi hermano. Y ahí aprendimos todo. Y ahí surgió la idea del taller, prácticamente, hasta ahorita. Los proyectos grandes que hemos tenido, el año pasado tuvimos algunos, entonces hicimos igual en la Feria de Xumacuil, estuvimos presentes en la Feria de Xumacuil en un evento que se llamaba Aventura en la Galaxia, que fue fabricada por nosotros, por este taller, todas las esculturas y las escenografías y todo el montaje y la dirección, o sea, participamos igual, sí tuvimos en complemento con otras empresas, pero en parte de la realización de piezas y esculturas de nuestra parte. Entonces, o sea, son eventos que a nosotros nos gusta porque son grandes, es para que mucha gente lo pueda ver. Entonces nuestra meta es seguir haciendo esos eventos para que la gente pueda conocer su trabajo. Nos gusta hacerlo, nos gusta cómo queda nuestro trabajo y entonces si se puede aplicar para muchos eventos, es lo que buscamos, ¿no? Poder estar
poder mostrar nuestro trabajo a la mayor gente posible. Porque él, al fin y al cabo, pues un artista es lo que hace, ¿no? Hace cosas, quiere hacer cosas bonitas para que la gente se disguste con. A futuro, yo quisiera tener mi propio espacio, por decir así. Siempre, como artista, ¿no? Siempre he querido hacer mi propia exposición, mis propias esculturas, mis propias piezas, ¿no? Pero sí, a futuro me veo como quiero seguir ese taller. Es un trabajo muy, muy, muy interesante y afortunadamente hemos abierto campo para eso. Porque sí, siento y vemos, o sea, que estamos abriendo un campo. Porque sí han existido siempre empresas que se dedican a esto. Siempre han existido, no hemos descubierto nada, ¿no? Pero sí estamos esforzándonos día a día para hacer cosas de mejor calidad que a veces no se habían visto aquí en esta ciudad. Y a veces sí, algunas cosas se habían visto, pero ya no, ya se desaparecieron. Entonces queremos tal vez resurgir y mejorar esa parte, ¿no? Para ofrecer calidad visual. Sí, son varias partes. O sea, primero, todo parte de una idea, ¿no? Viene un cliente y dice, tengo esa idea. Algunos vienen y nos dicen, bueno, no tengo la idea, solo necesito algo. Y entonces nosotros proponemos una idea, lo planeamos. Entonces, si nos autorizan, pues podemos partir ya al diseño, ¿no? Hay otros que dicen, tengo la idea, nada más necesito el diseño ya aterrizado. Yo hago el diseño, aquí se hace el diseño desde cero, prácticamente. Vienes con la idea, entregamos bocetos, renders, y ya para ya así poder concretar y poder empezar un proyecto, ¿no? Como ocurre en la construcción. Tú vas primero, contratas a un arquitecto, el arquitecto te diseña, te hace planos, y luego pasa al ingeniero. Es lo mismo que hacemos aquí. Aquí primero pasa por los diseñadores, se diseña, se resuelve como se haría, y luego ya pasa a elaboración, construcción, con los ingenieros, por decir así, que son, o sea, la gente. El ingeniero es mi socio, Ferrano, él es ingeniero civil. Entonces él resuelve mucho de los diseños que hacemos acá, materiales, resistencias para poder hacer ya sea un escenario o cualquier otro tipo de escultura monumental. Entonces hay varios puntos que pasamos: diseño, resolución y fabricación. Es volumétrico. Entonces en los proyectos que hacemos, pues se piensa que dónde va a estar, si va a estar al aire libre o si va a estar en un salón, o cuánto tiempo va a estar ahí, o si hay gente que se va a subir, hay gente que lo va a tocar. Entonces se piensa todos esos puntos. Si es solo para un día y nadie lo va a tocar, va a estar en un salón cerrado, ok, entonces se resuelve, parece. Pero si es una pieza o una escultura que va a estar ahí tal vez mucho tiempo, o tal vez hasta para siempre, ¿no? Que no sé, o sea, un monumento, pues tiene que resolverse con una estructura resistente para ese tiempo.
hemos hecho algo, sí, sí hemos hecho, pero públicos no, solo dentro, hicimos, cuando trabajaba con el escultor, hicimos una virgen de 3 metros, que fue para el seminario menor. Se encuentra ahí, actualmente se encuentra ahí. Tenemos proyectos de algunos, aún están en fase de autorización, pero a futuro, bueno, creo que fue la pregunta anterior, no, a futuro sí queremos hacer muchos monumentos, porque tenemos muchas propuestas ya hechas, ya pensadas, pero simplemente están en la parte de, creo que en la parte de autorización, ¿no? El material principal en el que hacemos las esculturas es el unicel, que es nombre unicel, nombre se conoce, es espuma de poliestireno, que lo utilizamos mucho porque es muy ligero y fácil el manejo y es rápido de trabajar para volúmenes grandes. Entonces, que para hacer una pieza, o sea, en lo que cabe de 3 metros o 2 metros, cuando quieres hacer una esfera, ¿no?, de 2 metros, pues lo ideal es este material para hacer el volumen. Entonces partimos mucho de este material porque es muy fácil para manejar y tiene, o sea, sí, tienes que conocer las técnicas para trabajarlo, pero una vez conociéndolo es una maravilla prácticamente. Luego pasamos a otro tipo de recubrimientos que le ponemos a este material, que es la fibra de vidrio. La fibra de vidrio es un material muy resistente que se utiliza, es un material industrial, igual se hacen barcos con ellos, hacen tinacos con eso, se hacen muchas cosas con ese material. Es un material industrial, pero nosotros lo pasamos al medio artístico también, como igual podemos hacer ya de todo tipo de material. Trabajamos aquí, o sea, tenemos manejamos herrería, carpintería, ya fácilmente lo básico, ¿no? Pero, o sea, sí, ya lo, cuando hay piezas que sí tienen formas complejas, pues ya hacemos un collage de muchos materiales y hasta inventamos, o sea, hacemos mezclas de concreto, tirol, estuco, entre otros acabados. Desde que empezó el taller, hemos estado trapeando el taller con su, ¿no?, o sea, apoyo, o sea, monetario, pues no hemos tenido, simplemente trabajando hemos obtenido todo esto. Y pues igual nunca hemos ido a pedir apoyo, ¿verdad?, ya sea, pues porque no sé, nunca, tal vez por no conocerlo, o por tal vez falta de tiempo, realmente sí hemos tenido un trabajo. Así empezamos porque los clientes nos vieron y dijeron, queremos esto. Entonces, prácticamente el apoyo fue moral.